Fa mesos que Juanito espera aquest dia. Exactament 4. Estem que fa que el Palma Futsal posa a punt una temporada pràcticament immaculada. Avui vespre, però, la pilota tornarà a rodar i l'equip balear està preparat per afrontar una nova temporada. Els de Juanito estrenen curs. Ja teníem ganes, porque las pretemporadas estamos siempre diciendo que es la parte más importante, pero luego se nos empieza a todos a hacer larga y con ganas de empezar a competir y empezar a sumar los tres primeros puntos, y la verdad que con mucha ilusión. Ganes de començar no en falten. Torna a la competició després d'un mes de pretemporada que ha deixat bones sensacions. Estamos un poquito lejos de lo que queremos, pero la verdad que no se excusa y llegamos al partido de Navarra en condiciones de afrontarlo con garantías. L'equip encara té marge de millora, però el punt de partida és molt a prop. Navarra és la seva primera aturada. És un rival con una plantilla muy completa y que su virtud sobre todo es la disciplina táctica con la que se emplean y cómo compiten. No serà fàcil puntuar en aquesta pista. Tampoc repetir els èxits de l'any passat. La classificació per la Copa d'Espanya i el play-off per títol de Lliga segueixen sent els grans objectius del club i, per garantia, la passió que té Juanito a cada partit. Yo siempre he dicho, quien quiera Juanito lo quiere para lo bueno y para lo malo, y así es Juanito, y yo lo vivo muy intensamente. Mi pasión y mi vida es el fútbol sala por encima de todo, y me gusta ganar, y mi equipo quiero que gane, y pues al final a vivir los partidos intensamente y no cambiar nunca, porque el día que cambie creo que dejaré de ser el entrenador que soy. Queda dit, Juanito, però me lluita fins al final.